Del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. En el prólogo de este libro, el trabajo en contexto de encierro, el doctor Héctor Omar García nos explica que es la primera obra de la literatura jurídica argentina en contemplar enteramente o en presentar enteramente un estudio científico respecto de las relaciones del trabajo en instituciones penitenciarias. Su autora es la doctora Elsa Porta, a quien tengo el gusto de acompañar y a quien le agradezco la visita. ¿Cómo estás, Elsa? Muy bien, muy agradecida yo de que le hayan dedicado un espacio a mi libro, así que muy agradecida. Un placer para nosotros. Quisiera comenzar por preguntarte cuáles pueden ser las causas por las que un material bibliográfico en esta materia pueda considerarse o vaya a parar a la saga de las problemáticas de la ejecución penal. Bueno, pienso que es difícil decir una causa, ¿no? Pienso que hay un conjunto. En primer lugar, toda la ejecución de la pena es un tema en general bastante olvidado. Recién en el último siglo se le va a prestar atención porque el estudio del derecho penal se ciñó a los delitos, a las penas, al desarrollo del proceso penal, pero con el dictado de la sentencia de condena ahí terminaba el análisis, sin tener en cuenta que lo más importante empezaba después, cuando se cumplía esa condena. Y sí, en el último siglo la ejecución de la pena adquiere autonomía científica y legislativa, pero de todos modos el trabajo sigue siendo un punto ciego, tanto para el derecho del trabajo como para el derecho penal. Y me parece que la razón, al menos en nuestro medio, de que las leyes que establecen que se le debe aplicar la legislación laboral se dictaron en el año 96 y han pasado desapercibidas, se debe que en general todo lo que tiene que ver con la cárcel es bastante ignorado. O sea, la cárcel genera una opacidad. Y bueno, un poco mi propósito con este libro y con artículos anteriores es que este fenómeno cobrara visibilidad. Para que nos ubiquemos bien en el tema, ¿qué se refiere con trabajo y qué con trabajo decente? Bueno, voy a usar la definición que da la ley de contrato de trabajo. Nos dice que trabajo es toda actividad lícita que se realiza a favor de otra persona a cambio de una remuneración. Pero la propia ley de contrato de trabajo dice que el objeto principal del contrato de trabajo es la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después media una relación de intercambio, un fin económico que va a regular la propia ley de contrato. Pero lo importante es esto, ¿no? La actividad lícita, productiva, creadora del hombre en sí.
Y por trabajo decente, este es un concepto que acuña el director general de la Oficina Internacional del Trabajo en el año 91, y va a cobrar mucho desarrollo porque hace hincapié en la dignidad de la persona humana. Entonces se entiende que el trabajo podríamos traducirlo en nuestro lenguaje como trabajo digno, o sea, un trabajo prestado justamente en condiciones dignas, con una remuneración adecuada, respetando los derechos fundamentales de la persona que trabaja, que tenga protección en el lugar de trabajo en cuanto a higiene y seguridad, también protección social, que no haya discriminación en cuanto a acceso al empleo, a remuneración, y que le permita a los trabajadores el que le reconozca el ejercicio de los derechos de la libertad sindical. Este concepto es el de trabajo decente, que ha ganado espacio en los instrumentos internacionales y que la OIT brega por ello, ¿no? Clarísimo. Apelo a su claridad y a su poder de síntesis. ¿Podríamos sintetizar justamente los principios generales de la ejecución penal? Bueno, nuestra Constitución histórica, la Constitución del año 53, tiene un precepto claro en materia de ejecución de la pena cuando nos dice que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los detenidos en ella, ¿no? O sea, como que está cifrado el acento en la seguridad y no en el castigo. Pero a esa Constitución histórica, con la reforma del año 1994, se le sumaron instrumentos internacionales que consagran derechos humanos y en particular tratan de la cuestión penal y de la ejecución de la pena. Y también en el año 55 las Naciones Unidas aprobó unas reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos que, aun cuando no integran este bloque de constitucionalidad, tienen una jerarquía porque han sido orientadoras en todo lo que sea ejecución penal, políticas penitenciarias. Después tenemos dos instrumentos legales, que es el Reglamento General de Procesados, que rige en el ámbito federal, y la Ley de Ejecución de la Pena para los Condenados. Bueno, a partir de todo este conjunto de normas, podemos inferir la existencia de principios, de ideas fuerzas, que son las que van a guiar la actuación del intérprete, de las autoridades penitenciarias, o al menos debería ser así, y podemos decir que estas ideas fuerzas son el principio de legalidad y reserva, el principio de respeto a la dignidad de la persona humana, la reinserción social es otro de los principios, también el principio de progresividad y el de control judicial permanente, ¿no? Esto se ha ido gestando a lo largo de los años y estos principios que caracterizan a la ejecución penal o que deberían enmarcarla también se van a proyectar sobre el trabajo en contexto de encierro, ¿no? Bien, ¿y a partir de qué momento aparece en la normativa argentina el trabajo en prisión? Bueno, el trabajo en prisión sufre una serie de evoluciones en el mundo, ¿no? En principio el propio trabajo era la pena, o sea, la privación de la libertad era para asegurarse que el condenado o el prisionero de guerra cumpliera ese trabajo que era la condena, ¿no? Pensemos el asirlo con grilletes, el trabajo en las minas, en los galeotes. Después, cuando aparece la prisión, aparece como un castigo adicional. Y entonces se veía que se decidía que los delitos más graves tenían que estar penados con cárcel y trabajo, también un trabajo penoso, mientras que los más leves permitían el ocio a la prisión. Y esta idea de castigo adicional va a ser abandonado en la Argentina en el año 1958. Ahí se dice expresamente que no tiene que ser un castigo adicional, sino una parte del tratamiento. Entonces se empieza a ver al trabajo como un factor de resocialización, como un elemento para... se pensaba que la pereza era el ocio, la madre de todos los vicios, y que no era bueno que hubiera ocio en la prisión. Entonces el trabajo va cobrando otra perspectiva. De esa visión como de un elemento negativo el ocio, se pone más hincapié en el factor resocializador del trabajo.
Y en la actualidad se lo caracteriza más como un derecho de ver, un derecho fundamental de las personas, por lo tanto, de las personas que están privadas de la libertad. Esto me parece que es importante remarcarlo. Todavía hay en nuestra sociedad la idea de que una persona que es condenada a una pena de prisión pierde todos los derechos. Y lo que únicamente restringe la condena a prisión es la libertad ambulatoria y la libertad de autodeterminarse, ¿no es cierto? Porque todos sus horarios, todas sus actividades van a estar determinadas por la autoridad penitenciaria. Pero conserva todos los derechos, ¿eh? La Corte lo dijo muy bien en varios fallos, diciendo nuestra Corte Suprema que el ingreso a una prisión no despoja a la persona condenada de la protección de las leyes y, en primer lugar, de la Constitución Nacional. Por lo tanto, por la dignidad de la persona humana, son titulares de todos los derechos constitucionales. Y esto a veces lo perdemos de vista. Entonces, me parece importante en esta etapa remarcar el trabajo como un derecho humano fundamental para las personas privadas de la libertad, que pueden ser condenados o pueden ser procesados. Podríamos decir que en los países occidentales hay una cierta tendencia entonces de ir considerando el trabajo en prisión con la misma regulación que el trabajo en un medio libre? Sí, sí, realmente sí. En general, todas las normas más actuales, por ejemplo, las reglas penitenciarias europeas, las llamadas reglas Mandela, que son estas reglas que yo le hablé recién de tratamiento de los reclusos del año 55 de Naciones Unidas, fueron revisadas y en diciembre del 2015 se aprobó la nueva versión que lleva el nombre de Reglas de Mandela en homenaje al presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, que estuvo 27 años preso. Bueno, en todas estas normas, en todos estos instrumentos internacionales, se remarca que la vida en la prisión tiene que tener los mismos aspectos positivos que tiene la vida en el medio libre. Y específicamente en relación con el trabajo, se establece que los métodos, la organización del trabajo penitenciario tiene que asimilarse, en cuanto sea posible, al trabajo en la vida libre para preparar a los sujetos privados de la libertad para el trabajo en libertad. O sea, cuando regresen, retomen la libertad, que trabajen en las mismas condiciones, que no haya condiciones diferentes. Y la OIT, por ejemplo, OIT tiene un convenio muy importante que es el convenio número 29, que es del año 30, que está ratificado por nuestro país, que prohíbe el trabajo forzoso. O sea, se entiende por trabajo forzoso el trabajo que la persona no se ofrece voluntariamente y que lo hace coaccionado por la aplicación de una pena cualquiera, no solamente una pena en sentido penal. Bueno, la propia OIT en ese instrumento dice que no se considera trabajo forzoso el que se presta en una prisión en virtud de una condena dictada por una autoridad judicial, ¿no? Y le pone condiciones, unas condiciones bien expresas. Pero entonces, para que este trabajo en la cárcel no sea trabajo forzoso, hay que garantizar que sea voluntario, o sea, que la persona trabaja porque quiere, que no lo hace coaccionado. Y la propia OIT dice que en el contexto carcelario el indicador más fiable de que este trabajo es voluntario es que el trabajo se realice en las condiciones más similares al del medio libre en cuanto a remuneración, en cuanto a seguridad e higiene del trabajo y también en cuanto a los beneficios de la seguridad social. Entonces, el trabajo en la prisión tiene que reunir estos requisitos para que no sea violatorio del convenio de OIT sobre trabajo forzoso. Y, por ejemplo, en España, el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores Españoles la caracteriza, el trabajo que se realiza en los establecimientos penitenciarios, como una relación laboral especial, pero la contempla en el Estatuto de los Trabajadores Españoles. Después lo regula, claro, en la actualidad, un real decreto, tuvo una regulación específica porque es obvio que tiene particularidades propias de acuerdo al contexto en donde se desarrolla este vínculo y también en las condiciones de seguridad, la circunstancia de que la persona que trabaja no puede elegir
libremente qué trabajo hacer, para quién hacerlo o no. Entonces, estos condicionantes merecen un tratamiento especial, ¿no es cierto? Con todo esto que nos cuenta, me permito considerar entonces que las características respecto del trabajo de una persona privada de su libertad son muy especiales o muy particulares. Sí, son muy particulares en cuanto a que el trabajo en la prisión se considera un factor resocializador. En el medio libre también, ¿no es cierto? El trabajo es el gran ordenador social. Si uno piensa su historia vital, cada uno de nosotros el rol que cumple ese trabajo, ¿no es cierto? Uno hace lo que es y es lo que hace, ¿no? Bueno, este factor socializador, la ley nuestra le pone mucho acento al trabajo, es decir, que la persona pueda generar un proyecto de vida sustentable para cuando vuelva a la libertad. Entonces el trabajo tiene que ser formativo, tiene que generar o mejorar los hábitos laborales, tiene que atender a las condiciones personales, psíquicas, físicas, de la persona que va a hacer el trabajo. Se pone particular énfasis en la capacitación laboral de los jóvenes. Entonces, estas son las características que tendría que reunir el trabajo. Yo creo que en este aspecto en nuestro país estamos con una situación social bastante especial, ¿no? Si pensamos que en la actualidad hay 1,5 millones de jóvenes que no tiene trabajo y tampoco estudia, y esto termina reflejándose en las estadísticas de ejecución de la pena. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación publica estadísticas anuales sobre la ejecución de la pena, y la verdad que estas estadísticas merecen prestarle atención y son preocupantes, porque tenemos que un 91% entre procesados y condenados, al momento de ingresar a la prisión, no tiene estudios secundarios completos. Y un 44% es desocupado también al momento de ingresar a la prisión, y un 49% no tiene ni oficio ni profesión. O sea, que nos muestra que es un sector excluido, de nuestra sociedad, y que la cárcel actúa como el último estadio de esta exclusión. Entonces, yo a veces digo que en vez de hablar de reinserción social, tendríamos que pensar en una verdadera inclusión social que solamente puede realizarse con trabajo, con capacitación laboral, con estudio en todos los niveles. Me parece que esa es la tarea más importante. Y este trabajo, justamente por prestarse en la prisión, genera también en el trabajador una serie de consecuencias, más allá de la que tiene cualquier trabajo para una persona en el medio libre. O sea, además de cumplir su trabajo con regularidad, observar las directivas, cuidar las herramientas, los útiles de trabajo, guardar reserva de la tarea que hace, que es lo que tiene las obligaciones, los deberes que tiene cualquier trabajador libre. El trabajo para la persona que está en la prisión tiene también otras consecuencias, porque yo hablé de los principios de la ejecución y hablé de la progresividad. La progresividad es un régimen en el cual todos los privados de la libertad, en principio los condenados, pero también pueden participar de esto los procesados, ingresan a un proceso que es gradual y flexible, que le permite a la persona, por su propio esfuerzo, ir avanzando hacia formas más atenuadas de seguridad hasta obtener la libertad. Y se basa en un tratamiento. Entonces, este tratamiento es personalizado, programado, y el trabajo entonces tiene que atender a estos intereses y a las necesidades de la persona detenida, no solamente mientras está presa, sino especialmente para cuando va a recuperar la libertad. Entonces el trabajo debería ser, como dije antes, formativo, teniendo en cuenta también qué demanda el mercado laboral externo, cuáles son las tecnologías que se aplican en el mundo libre. Y cuando yo me refería que para la persona que presta un trabajo este tiene consecuencias o proyecciones muy importantes, es que va a ser calificado según cuál sea su actitud en el trabajo. Una vez por mes hay calificaciones, y estas calificaciones van a incidir en el concepto, que el concepto es lo que permite ponderar cómo es la evolución de este detenido con miras a su futura reinserción social.
Y según como sea este concepto, avanza o no en esa progresividad. Incluso hay regímenes, en nuestro país no, pero estuvo en España hasta el año 95, lo tiene México, Chile, Uruguay, que permiten el trabajo y el estudio, permite redimir la pena, acortar la pena. O sea, se computan 2 días de trabajo por 1 día de prisión. La Argentina eso no lo tiene, pero sin duda todo lo relativo con el trabajo en la cárcel va a ser considerado para evaluar a esta persona privada de la libertad. Entiendo que entonces educación y trabajo favorecen a la reinserción del acusado, de quien está cumpliendo una pena. ¿Y también favorece a la no reincidencia? Mire, ¿hay un vínculo ahí? Hay estudios, tanto en nuestro país tenemos una experiencia muy, muy interesante. En el año 1986, el Servicio Penitenciario Federal celebró un convenio con la Universidad de Buenos Aires. O sea que ya se han celebrado casi 30 años de esta presencia de la universidad. Empezó en la cárcel de Devoto, está en la cárcel de Ezeiza y en otros penales. Y los estudios que se han hecho han llevado a la conclusión de que es significativamente menor, son significativamente menores los índices de reincidencia de las personas que han cursado estudios universitarios de aquellas que no lo han hecho. Y a nivel internacional, por ejemplo, en Cataluña se han hecho estudios más pormenorizados en relación con el empleo y la inserción social de las personas liberadas. Y para esto se siguieron un poco los itinerarios de unas cerca de 3.000 liberados y participaron además las instituciones de la cárcel, viendo qué grado incidía el tener un empleo en la inserción social y en qué proporción el haber tenido una experiencia laboral en la cárcel o haber participado de algún curso de capacitación laboral había también incidido en la obtención de ese empleo. Y se concluyó que un 43% de las personas liberadas que habían obtenido un empleo, habían tenido experiencias laborales en la cárcel. Y estos expertos que trabajaron en esta investigación concluyeron que la inserción, en la inserción social era clave el contar con un empleo y que sin empleo la persona liberada está condenada o al asistencialismo o a la reincidencia. Entonces, sin duda, yo creo que son las dos herramientas más útiles para lograr esta inserción social, que además de ser un fin en sí mismo, hace a la seguridad ciudadana, ¿no? O sea, en estos tiempos que hablamos tanto de seguridad, que es una preocupación de todos, me parece que si se quiere construir una política a largo plazo, lo más seguro es invertir en educación y en trabajo dentro y fuera de la cárcel. Porque si no, estos que hablamos de estos chicos, de 1,5 millones de chicos sin empleo, sin estudios, ¿cuál es el futuro de esos chicos? ¿No es cierto? Y a su vez, tenemos que tener conciencia que las personas que están privadas de la libertad están excluidas, si queremos, no es ese el término, pero los hemos neutralizado poniéndolos en la prisión por un tiempo, pero van a salir en libertad. Entonces, deberíamos procurar que salieran en mejores condiciones que aquellas que tenían al momento de ingresar al penal, ¿no? Bien. Te voy a hacer una pregunta y nos vamos al corte, así te doy tiempo para que la pienses. Bueno. Es muy interesante el contrapunto entre trabajo y salario y peculio y laborterapia. Antes hablamos de estas otras consideraciones por ahí que se hace respecto del trabajo cuando pensamos en una persona privada de su libertad. ¿Cuál es la diferencia o por ahí cómo se puede entender este, me parece, equívoco entre estas dos consideraciones? Bueno, ¿la pensamos? Lo pensamos. Nos vamos a un corte, enseguida retomamos. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal.
El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Elsa, te dejé pensando en la diferencia entre salario y trabajo y peculio y labor terapia. ¿Qué tenés para contar? Me parece que es un buen punto para hablar de este tema. Yo quiero remarcar que tanto la ley penitenciaria nacional anterior, que rigió desde el año 1958 hasta el 1996, como la actual ley 24.660 de ejecución penal y el Reglamento General de Procesados, todas estas normas hablan de trabajo remunerado de las personas privadas de la libertad. Hablan de remuneración y de trabajo. O sea, dos conceptos bien claros. O sea, si volvemos a la definición que dimos al empezar, trabajo como una actividad productiva. Quiere decir que genera un rédito para quien presta el trabajo y para quien lo recibe. ¿Cierto? Para el empresario que recibe la prestación laboral de sus trabajadores es claro que obtiene una ganancia. Y para los trabajadores, que son los que prestan estos servicios, la ganancia va a estar, o el rédito va a estar representado por el salario. Entonces, en la ley de ejecución penal y en el Reglamento General de Procesados actual, se habla de remuneración y de trabajo. O sea, al rédito que recibe el trabajador se lo denomina salario, remuneración. Esta es la concepción entonces tanto de la ley anterior como de la ley actual. Sin embargo, yo dije que la ley vigente se sanciona en el año 96. En el año 1994 se crea un ente de cooperación penitécnica y económica del servicio penitenciario, de técnica y financiero del Servicio Penitenciario Federal. Y se dicta una ley que es la ley 24.372 de creación de este ente. Y acá se habla de los talleres de la arborterapia. Y los recibos que le entrega este ENCOPE, que esas son las siglas, ENCOPE, a los trabajadores privados de la libertad, es un recibo que se denomina peculio. Si vamos al diccionario de la Real Academia, nos dice que la arborterapia es el tratamiento de afecciones psíquicas, mentales, neurológicas, por medio del trabajo. Y en cuanto al peculio, dice que era una suma de dinero que le daba el amo a sus hijos o al siervo, y en la actualidad lo pensamos como el patrimonio, como los ingresos que tiene una persona. Pero en esto que le da el amo, aparece como una dádiva. Y acá nosotros, en la ley, estamos hablando de trabajo, de una actividad productiva, ¿eh? De un salario que es la contraprestación por ese trabajo prestado. Entonces, esto desde mi punto de vista tiene como propósito justamente eludir la aplicación de la ley laboral y del cumplir con todas las obligaciones laborales que le corresponde a este ente, a este ENCOPE. Nosotros, yo tuve
el honor de participar en una comisión que convocó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del gobierno anterior en el año 2015, a raíz de una sentencia que sin duda vamos a hablar en el transcurso de este encuentro, que es una sentencia que PICH, que dicta la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal. Y en la sentencia, en la parte resolutiva, se dispone que se forme, que se dicte un reglamento por parte de la INCOPE, con la intervención de la Procuración Penitenciaria y de otras entidades habilitadas en esta materia, y entonces con motivo, justamente para regular el trabajo penitenciario. Con motivo de esta sentencia, el Ministerio de Trabajo dicta una resolución y forma una comisión especial de estudio de las condiciones de trabajo en las cárceles. Y justamente esta comisión, que fue de un gran pluralismo, porque estaba representada las universidades, la Universidad de Buenos Aires, pero también el Museo Social Argentino, las centrales obreras, la CTA, la CGT, fue invitada a la Unión Industrial, la Cámara de Empresarios, instituciones especializadas, por ejemplo, la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que yo representé, también representé al Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, estaba la Facultad de Filosofía, la Facultad de Derecho. O sea que fue una comisión bastante plural. Había también personas que habían estado detenidas y tenían otra visión más exacta de lo que pasa con el trabajo en la cárcel. Bueno, se hizo un informe donde había medidas propositivas. No solamente se describía qué pasaba, o sea, no solamente el ser, lo que pasaba y lo que debiera ser de acuerdo a las normas, sino también propuestas. Y una de las propuestas era derogar todas las normas nacionales y provinciales que hablaban de laborterapia y de peculio, haciendo hincapié en que se trata de trabajo, y un trabajo igual al que se presta en el medio libre, y que debe ser remunerado por medio del salario como el que recibe un trabajador en la libertad. Y este ente que nombrabas recién, el ENCOPE, sigue funcionando, sí. Y administra talleres, eso entiendo. Claro, es el que encausa todo el trabajo en los penales federales. ¿Podríamos decir que es censurable su labor? Bueno, desde mi punto de vista sí, porque desde su inicio en esta actividad no ha respetado los derechos de las personas que trabajan. La ley argentina en materia de ejecución penal es categórica en cuanto al trabajo de las personas, al trabajo voluntario de las personas privadas de la libertad, se le debe aplicar la legislación laboral vigente. Concretamente, el artículo 107, inciso G, dice que se respetará la legislación laboral y la seguridad social vigente. Y ninguna de estas normas es respetada por el ENCOPE. O sea, el ENCOPE no reconoce los derechos de la seguridad social. En diciembre del año pasado se ha dictado una sentencia también muy importante, también de la Cámara Federal de Casación Penal, esta vez de la Sala 4, en el caso de las internas de la cárcel de Ezeiza, de un grupo de alrededor de 17 mujeres que reclamaban que se les pagaran la asignación universal por hijo y por embarazo. Y además, las que trabajaban, que se les pagaran las asignaciones comunes, las asignaciones familiares que comúnmente percibe cualquier trabajador en relación de dependencia. Y estas asignaciones no se les pagan. La Cámara Federal de Casación les reconoció el derecho tanto a la asignación universal por hijo y por embarazo, que cuando se crean estas asignaciones, los decretos de creación, uno del año 2009, la primera es por hijo y la del 2011 es por embarazo, dicen especialmente que estas prestaciones de la seguridad social tienen por destinatarios a los sectores más vulnerables de la sociedad, los desocupados, los trabajadores que están en negro. Bueno, y estas mujeres que sin duda pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad, no se les reconoce todavía, no cobran estas asignaciones, a pesar de que la sentencia quedó firme, porque bueno,
se está viendo cómo se cumple la sentencia. Pero son, estamos hablando de beneficios del año 2009 y del 2011. Esto en cuanto a la seguridad social. Las personas que trabajan no tienen obra social, no tienen fondo de desempleo. Yo encontré en los presupuestos nacionales del 2011 para acá que se asignan al ENCOPE partidas destinadas al pago de asignaciones familiares y fondo de desempleo, y sin embargo eso no se hace, incluso en materia de aportes previsionales, en materia de accidentes y riesgos del trabajo, o sea, no se cumple con la normativa. Yo creo que esto es una falacia también, o es un error, que el mismo organismo, que es el Servicio Penitenciario Federal, que tiene a su cargo la custodia y la seguridad de las personas detenidas, sea el que gestione todo lo relativo al trabajo. Porque entonces el trabajo se ve también como un medio de garantizar la seguridad de la prisión, no como un derecho humano, no con esta finalidad de inserción social que hablamos antes, sino que a pesar de que la ley diga que no, se impone como castigo, se utiliza como premio, que se da a algunos o que se retase a otros. Entonces, esta dinámica habría que cambiar. En España hay un organismo autónomo de trabajo penitenciario y formación para el empleo que es el verdadero empleador de las personas que trabajan. Se reconoce como empleador y no tiene nada que ver con la custodia. O sea, no tiene a su cargo la custodia del detenido. Entonces acá no incide la cuestión de la disciplina de la cárcel, ni nada. Se ve como una cuestión de trabajo o de formación. Y esto en nuestro país está totalmente desnaturalizado. ¿Y el carácter de la relación laboral entre quien está privado de su libertad, el Estado, y antes hablábamos de las empresas o del sector privado? ¿Ese carácter es, esa relación es pública o privada? Bueno, yo justamente por esta mención que hice recién de que la ley tan categóricamente dice que se debe respetar la legislación laboral vigente, esto es en el artículo 107, inciso G, pero en el 117, cuando habla de los métodos, la organización del trabajo penitenciario, horarios, jornadas, dice que debe atender a las demandas tecnológicas del medio libre y a la legislación inherente al trabajo libre. Entonces, mi conclusión es que esta es una referencia clara al derecho del trabajo privado, porque la ley de empleo público no se puede aplicar a las personas que trabajan en contexto de encierro, porque es claro que no forman el sector público. Además, la propia ley de servicio civil, de las personas que prestan servicio para el Poder Ejecutivo o entes autárquicos o descentralizados, excluye, veda el ingreso a este servicio civil a las personas que están condenados por delitos dolosos o delitos contra la administración pública, nacional, provincial o municipal, o los que están procesados y pueden ser condenados por estos delitos. O sea que ya de por sí, desde el inicio, claro, las personas que tienen esta situación quedan excluidas de formar parte de el empleo público. Entonces, mi conclusión es que se le tiene que aplicar el derecho laboral privado, que es el que rige a la mayor cantidad de habitantes, la mayor parte de la población económicamente activa. Entonces, esta conclusión además está reforzada porque la propia ley de contrato de trabajo dice que no se aplica a los dependientes de la administración pública, nacional, provincial o municipal, excepto que por un acto expreso se los incluya en el régimen de la ley de contrato de trabajo o en la de convenios colectivos de trabajo. Y la ley 24.660 y también el Reglamento General de Procesados, como les dije antes, habla de la legislación laboral vigente, habla de convenios, cuando habla de salario dice que el convenio, si es una empresa privada, la empleadora, o una empresa mixta, el salario tiene que ser el de la categoría profesional de igual actividad en el medio libre, o sea que esto es lo que fijan los convenios, y también en materia de accidentes dice que para fijar la indemnización se tiene que, cualquiera sea la remuneración que perciba efectivamente el trabajador accidentado,
se va a tomar la que fijan las normas vigentes o los convenios. O sea que estos convenios son los convenios colectivos. Y en cuanto a los métodos que establece la ley, ¿qué podríamos, cuáles podríamos enumerar? ¿Qué métodos te referís? A la forma de organizar el trabajo en la cárcel. Claro. Bueno, esto está contemplado por la ley de ejecución penal, que es muy amplia, admite que sea la propia administración penitenciaria la que organice el trabajo, vale decir, que sea la que proporcione la materia prima, las herramientas, formule el plan de trabajo, se apropie del fruto de este trabajo y a cambio pague una remuneración. Este era el sistema que tenía la ley penitenciaria anterior. También habla entonces de los entes descentralizados, que es, como dijimos antes, el ENCOPE. Y bueno, es lo mismo, ¿no es cierto? Y con la empresa privada, se convoca una empresa privada por un acuerdo con el servicio penitenciario, y la empresa privada es la que proporciona la materia prima, según como sea el acuerdo, puede utilizar las maquinarias que tenga el servicio penitenciario, el establecimiento penal, o puede traer su propia maquinaria, y va a pagar una remuneración a través, por ejemplo, del ENCOPE. Aunque la persona trabaje para un empresario privado, el que va a aparecer en los recibos y demás es el ENCOPE. Bueno, entonces, en todas estas formas de organización, se va a aplicar el derecho del trabajo privado, que, como dijimos, es el que se tiende a aplicar en el mundo occidental. Pero también prevé la posibilidad de que el interno, por su cuenta, organice su propia actividad o por sistemas de cooperativas. Entonces ahí es como que los trabajadores se autogestionan, entonces van a participar de las ganancias y también soportar los riesgos, las pérdidas que pueda tener ese emprendimiento. En los últimos tiempos se está difundiendo el sistema de cooperativas, porque sobre todo con vistas al reingreso a la sociedad, al medio libre, porque las personas liberadas tienen muchas dificultades para obtener un empleo, dado que en general se piden antecedentes. Y estos antecedentes se constituyen en un obstáculo insalvable para acceder a un empleo. Entonces, por medio de la cooperativa, esto se puede sortear. Y se han formado cooperativas. Una primera fue la de Cabrones, en la cárcel de Gorina, donde, como había dificultades para que las personas que tienen antecedentes también puedan actuar como consejo de administración de la cooperativa, participaron los familiares. Bueno, en un principio esta cooperativa se inició en tareas de marroquinería, pero luego se fue expandiendo al área textil y se han ido multiplicando en nuestro país este tipo de cooperativas y realmente es una alternativa para acceder a un trabajo digno, ¿no? Hay un ejemplo que es muy ilustrativo en tu libro, en el que sugerís que hay ciertos trabajos que no se pueden hacer intramuros. Yo te pido que nos recuerdes cuál es el ejemplo y tus consideraciones al respecto. Bueno, la ley reiteradamente habla de la capacitación laboral, del trabajo que sea demandado en el medio libre, que se atiendan las tecnologías, habla de tecnologías, del medio libre, de las demandas del mercado laboral. O sea, con vistas a que la persona, todo este tiempo de sufrimiento, todo este tiempo confiscado de su proyecto personal, lo pueda utilizar o capitalizar en algo positivo para cuando vuelva a la libertad. Y desgraciadamente esto no se cumple. En la cárcel de Devoto, en la actualidad, los presos pegan manijitas de hilos y sal en bolsitas de papel madera o arman broches. O sea, como vemos, este trabajo no tiene ninguna posibilidad de generar un proyecto de vida sustentable cuando estas personas recobren la libertad. En el medio agrícola, por ejemplo, en algunos establecimientos del interior, se les da tareas agrícolas, cría de ganado menor. Cuando estas personas, cuando cumplan la condena, van a volver a un medio urbano, eso tampoco es útil. A las mujeres en general todos los cursos son para reforzar el rol de doméstico, cuando justamente estas mujeres son las que sostienen los hogares, en hogares monoparentales, y necesitan justamente tener posibilidades económicas cuando vuelvan al medio libre.
no se tiene en cuenta, por ejemplo, todas las posibilidades que brinda la informática. Hubo algunos intentos de capacitarlos en teletrabajo, pero son como cosas aisladas. Como dije antes, falta una política de Estado en este sentido, que haya una continuidad, que cuando se diseñan o se construyen cárceles se destinen áreas a los talleres, que se hagan convenios que le ofrezcan algún incentivo al empresario privado. La ley, con mucha sabiduría, dice que para el trabajo en la cárcel hay que convocar a las empresas, a los sindicatos, yo agrego a las universidades, a todas las entidades que puedan ayudar a generar trabajo. Es cierto, el trabajo escasea dentro y fuera de la cárcel, pero justamente ese es el desafío que tiene nuestra sociedad, de generar trabajo adentro y afuera, y en la cárcel con esta perspectiva de que si hay un oficio, si la persona adquiere un oficio, adquiere la cultura del trabajo, esto es más probable o es esperable que disminuyan los índices de reincidencia, ¿no? Hablaste recién de las mujeres y te quería preguntar si el trabajo para las prisioneras mujeres tiene alguna consideración especial. Antes nombrabas también lo de las asignaciones y demás, pero seguro quedan algunas características importantes. Bueno, también, como dije antes, a las mujeres no hay tantas ofertas de trabajo formativo. Y acá hay un problema, que la cárcel es una institución pensada por varones y para varones. En general, los porcentajes de mujeres presas es mucho menor, ¿no? Se habla del 5 o 6%, pero ha ido creciendo en nuestro país y en general en todo el mundo, en América Latina al menos. En Argentina ha crecido desde el año 90 hasta el 2012 un 193% la población femenina, mientras que en el mismo periodo la población masculina creció un 111%. Y las mujeres presas pertenecen al sector más vulnerable de la sociedad. Como dije antes, son jefas de hogares monoparentales, de hogares muy pobres, o sea que la conducta delictiva está determinada por situación económica, o sea, son jefas de familias y de hogares pobres. Entonces, también provoca el encarcelamiento de una mujer, provoca consecuencias muy serias, porque la mujer es la que tiene a su cargo los niños, la que atiende a personas con discapacidad. Y la única medida que se tomó en este sentido fue por la ley que estableció el arresto domiciliario para mujeres embarazadas, madres de chicos menores de 5 años o que tienen a su cargo personas con discapacidad. Pero aún esta medida tampoco es mayormente aplicada, porque estas personas viven en villas, y los jueces tienen miedo del peligro de fuga o no les parece que se pueda hacer un adecuado control. O sea que la situación de la mujer en la cárcel es complicada, y desde el punto de vista del trabajo, bueno, tendrían que gozar de todos los derechos que gozan las trabajadoras en el medio libre en cuanto a protección de la maternidad, reconocer periodos de lactancia, la instalación de guarderías y de lactarios en los lugares de trabajo. Pero, bueno, dista mucho de hacerse. Las condiciones en que están las madres con los hijos no son las mejores. Sin duda, realmente que un chiquito de menos de 4 años esté en una cárcel es realmente contraproducente, a pesar de que se dice que se defiende el interés superior del niño. Es esto altamente preocupante, que haya chicos en la cárcel, ¿no? No quisiera despedirte sin preguntarte sobre uno de los actores, creo, principales dentro de lo que es la relación del trabajo. Y quisiera saber qué sucede con la sindicalización en contextos de encierro. Bueno, esto ha generado en la Argentina bastante ruido, ¿no es cierto? Yo creo que tuvo que ver, justamente como dije antes, la presencia de la universidad en la cárcel de Devoto. La universidad ha transformado la cárcel, porque los presos han comprendido cuáles son sus derechos, cuál es el poder de hacer una nota, o sea, en vez de quemar un colchón, cuánto más efectivo es si hacen un recurso de amparo. Y justamente el cobrar conciencia de sus derechos fue generando un proceso de empoderamiento. Una muestra son estas cooperativas de las que hablamos antes, y también la sindicalización. Esto, como dije, causó mucha reacción.
El tema fue muy banalizado por los medios de comunicación. En general, todo lo que tiene que ver con la cárcel es tratado muy ligeramente, sin conocimiento. Con mucho prejuicio. Totalmente, ¿no? Se habla de como las sentencias, por ejemplo, cuando salió Kepich, como que estas sentencias obedecieran ocurrencias de los jueces, sin tener en cuenta que están aplicando disposiciones legales que, como dije antes, están vigentes desde el año 96. Bueno, mi punto de vista es que, como dije antes, si las personas privadas de la libertad gozan de la protección de las leyes y, en primer lugar, de la Constitución, ¿no es cierto? La Constitución dice que el trabajo en sus diversas formas va a tener protección legal. Bueno, una de las formas podría ser el trabajo en contexto de encierro. Y por lo tanto también tienen derecho a organizarse sindicalmente, justamente a ejercer todos los derechos de la libertad que emergen de la libertad sindical, como puede ser el derecho de reunión, el derecho de negociar colectivamente, el derecho de elegir sus representantes, el derecho de ser elegido y hasta el derecho de huelga. Claro está que todos estos derechos van a tener unas restricciones propias del encarcelamiento, ¿no es cierto? El derecho de reunión tendrá que ser comunicado la intención de reunirse con anticipación a la autoridad penitenciaria. La autoridad penitenciaria tomará las medidas que permitan que ese derecho se ejerza sin poner en riesgo la seguridad de personas o del establecimiento carcelario. Y lo mismo la huelga. La huelga dentro y fuera de la cárcel tiene que tener formas pacíficas. Bueno, en la cárcel mucho más para que no se confunda con un amotinamiento, por ejemplo. Pero pienso que es un paso adelante en la medida que las personas que están presas tengan cabal conciencia de sus derechos, porque también junto con los derechos hay obligaciones. Y esto hace a la responsabilidad de las personas detenidas, ayuda a que vean el trabajo como un factor fundamental para ganarse honestamente la vida, como una alternativa al delito, ¿no es cierto? Entonces me parece que este es un fenómeno interesante. El sindicato, que se llama SUPLA, se constituyó en Devoto el 13 de julio del 2012, y en ese momento era el único sindicato en una experiencia inédita en el mundo. Ahora sé que hay otro, por ejemplo, en una cárcel de Berlín, hay algún intento de sindicalización en otros establecimientos penales. Pero digo, bueno, me parece que forma parte de este proceso de reconocer derechos humanos fundamentales a las personas que están privadas de la libertad. O sea, no son más objetos de los cuales, sobre los cuales disponía el Estado arbitrariamente. Son sujetos, son personas, y en la medida que ejerzan plenamente los derechos fundamentales, también se van a ir preparando mejor para volver al medio libre, ¿no es cierto? Bien. Ya para cerrar y corriendo el riesgo de ser reiterativa y por ahí de comprometerte, ¿qué crees que le hace falta al país y al sistema penitenciario para que funcione esta relación trabajo, encierro, educación? Algunas de las cosas ya las fuiste diciendo, pero... Bueno, yo creo que fundamentalmente el respeto por la ley, ¿no? O sea, alguien dice muy claramente que la cárcel aparece como un espacio sin ley. Yo la primera vez que fui a visitar una cárcel tuve esa sensación, la sensación... Acá no llegó la democracia, acá es el reino de la arbitrariedad. Bueno, entonces me parece que lo primero es que se respete la ley en todas, en todas sus facetas. Y lo mismo en cuanto al trabajo, o sea, la ley que tenemos es una ley muy sabia, muy alineada con los principios más actuales en materia penitenciaria, y en el tema de trabajo es clara, o sea, realmente es respetuosa de los derechos de los trabajadores. Justamente porque le enmarca en el derecho laboral, el empleador tiene todas las facultades que la ley laboral común le reconoce a cualquier empleador en el medio libre. Yo incluso entiendo que hay algunas facultades que podrían reconocerle mayor amplitud que la del medio libre a la autoridad penitenciaria, justamente por el encierro. Pero eso es lo que falta, que se respete la ley. Que no se eluda la aplicación de la ley laboral diciendo que es una relación especial, que no hay una relación laboral. Algunos hacen hincapié en que como tiene un carácter formativo, una finalidad formativa, entonces no se aplica. Y eso es un error, porque, por ejemplo, en el medio libre, el contrato de aprendizaje,
que es un contrato que tiende a la formación teórico-práctica de un joven sin empleo, es una medida proactiva para que los jóvenes tengan empleo, tiene una finalidad formativa y sin embargo es un contrato laboral, especial, pero un contrato laboral. Y bueno, esto será un una relación laboral especial, pero laboral al fin, y por lo tanto el Estado tendría que ser el primero en respetar la ley, porque el artículo primero de la ley de ejecución penal dice que la pena privativa de la libertad tiene, en todas sus modalidades, como finalidad que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley. Entonces, si queremos que comprenda y respete la ley, es fundamental que el Estado sea el primero en respetar la normativa vigente. Muchísimas gracias. ¿Estuviste cómoda? Muy cómoda, muchísimas gracias. Y vuelvo a reiterarles, difundir esta temática me parece muy saludable porque, como dijimos antes, hay mucho prejuicio, se lo trata muy ligeramente. Entonces, les agradezco la atención que le han prestado al tema. A vos. A vos también, gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana y te deseamos tiempo y buena vida.